amigos, bienvenidos este día domingo, 17 de septiembre, ¿no? De 2017. Espero que estés pasando un día espectacularmente bien en estas fiestas patrias, desde Centroamérica hasta México, desde México por toda la Unión Americana, que en ese preciso momento nos hacen el favor de acompañarnos para charlar sobre diferentes temáticas del ser, ¿no? Por eso se trata, este programa se llama Ser tu Ser, que seas tú, que seas tu esencia, que te conozcas a ti mismo. Y esto quiero iniciar con una pequeña frase que hay un texto muy antiguo, aproximadamente 2018 años de antigüedad. Y bueno, sé que este no es un tema de historia, pero quisiera hacerlo como una connotación, ¿verdad? Y bueno, de eso se trata. Este es un texto de los dichos de Tomás, que dice: aquel que no se conoce a sí mismo es la pobreza misma, pero cuando se encuentre a sí mismo, se aterrorizará. Pero cuando se haya aterrorizado, se maravillará y conocerá a Dios. Conocerá y verá a Dios con esos ojos internos, con los ojos del ser, con los ojos de tu esencia, sin importar cuál sea tu creencia, tu credo, tu religión o tu punto de vista, lo cual lo respetamos. Y bueno, pues de eso se trata el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar sobre un tema muy interesante. Estuvimos platicando la próxima semana sobre qué son las memorias y prácticamente hablamos muy breve de eso, porque es un tema bastante, bastante extenso. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre qué es la migraña, cómo afecta la migraña a la población y qué es la migraña en sí, cómo trabaja y cómo podíamos, de cierta forma, manejarla o cómo podíamos, de cierta forma, tolerarla, ¿no? Ya que en alguna parte de nuestras vidas hemos, alguna vez, alguien ha tenido un dolor de cabeza. Y bueno, de eso se trata el tema de hoy, la migraña. Imagínate un dolor de cabeza súper intenso, ¿no? Y por eso es que usamos este fondo negro y por eso es que me he visto de negro. ¿Por qué? Porque es de una forma muy universal, para poder tratar diferentes temáticas y no sé, como muy cuadrado de cierta forma, lo cual lo respeto, ¿verdad? Y bueno, pues el tema, nos te damos la bienvenida. El tema de día de hoy, pues prácticamente lo eligió una persona que nos escucha desde la otra parte de la Unión Americana. Y bueno, esta persona nos mandó un texto, un mensaje, y nos dijo que si podíamos hablar sobre la migraña, porque ya que esta persona tiene problemas de migraña y durante muchos años ha vivido esta fase de la migraña y cómo le ha robado muchos momentos de mucha alegría y cómo en un instante todo puede cambiar, ¿sí? Ya que todo es cambio, constantemente estamos observando el cambio, ¿no? En un momento se origina un huracán, en un momento se origina un temblor, y quiero aprovechar para saludar a los amigos de Oaxaca, México, a los amigos de Chiapas, a los amigos de Texas, a los amigos de Miami, a los amigos de Puerto Rico, a los amigos del Caribe y de las diferentes partes donde sucedieron estas circunstancias, este temblor, esto que está pasando o que ya pasó o que quizás no sabemos si regrese, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy, pues me siento muy contento estar contigo charlando sobre estas temáticas. Y así como ella, tú también puedes enviarnos tus temas, qué te gustaría que charláramos, qué te gustaría que investigáramos, ya que la razón en que hago esto, pues es porque tengo una maestría en psicología, pero no nomás es eso, sino simplemente es compartir y que juntos podamos encontrar de cierta forma la solución a toda esta temática, ¿sí? Y bueno, pues me acompañas. Bueno, pues aquí tenemos bienvenidos a Ser Tu Ser, a los amigos que se estén integrando en este momento o que se dispongan a ver este video más adelante. Bueno, bienvenidos a Ser Tu Ser. Esto es Mindfulness, y bueno, pues una carita feliz, ¿no? Porque Mindfulness tiene que ver con la persona más importante, que eres tú. Y también tiene que ver con las personas más importantes, que son las que nos rodean
alrededor de nosotros, ¿sí? Y bueno, si es tu primera vez que ves esta temática sobre mindfulness, como un amigo me escribió, Ricardo, un saludo, y que nunca había escuchado este término de mindfulness, pues prácticamente es una tecnología, es un estilo de vida que ya tiene aproximadamente 2.500 años de antigüedad, y todo surgió con Siddhartha Gautama, el Buda. El Buda, no el que lo ves en una imagen de no sé, de una foto o de yeso, no, sino desde otro punto de vista, desde un punto de vista psicológico, neurológico, y desde el neurocoaching, ¿sí? Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra temática, y ahí empezó todo. Siddhartha Gautama, el Buda, quien descubrió que el mayor placer del ser humano es vivir en el presente, ya que todo es relevante y que todo está cambiando constantemente, que todo está en constante cambio y que nada es permanente, y que uno de los factores del sufrimiento del ser humano es el no adaptarnos al cambio, ¿sí? Y de ahí vienen, pues, diferentes temáticas, ¿no? Como el apego y como muchas temáticas más, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos afecta el apego y el simple hecho de no vivir en el presente? Pues, esto tiene que ver también con la famosa frase de la migraña. Pues, entonces voy a jalar esto para acá. Tenemos aquí la migraña. Vamos a escribir aquí qué es la migraña. ¿Qué entiendes por la migraña? Me gustaría saber qué es tu punto de vista, qué tú entiendes por la migraña, qué es la migraña. Me gustaría saber quién está por ahí, que nos compartieras. Ahí si puedes ver alguna pregunta, amigos. ¿Qué ustedes piensan sobre la migraña? ¿Quién crees que sea o que origine la migraña? ¿Hay alguien por ahí que nos pueda escribir y nos pueda hacer un comentario respecto al tema de hoy? Ok, pues no hay comentarios por el momento. Bueno, vamos a hablar sobre la migraña. Pues la migraña es una enfermedad, pero es una enfermedad. Sí, podríamos decirlo, es una enfermedad, pero también es un estado. Y también, ¿ya por qué es una enfermedad? Porque en sí no se sabe exactamente desde dónde se origina. Ya ha habido muchos estudios y son muchos, muchos los factores que hacen que la migraña se lleve a cabo, ¿sí? Ya que uno de los factores, vamos a ver aproximadamente 5 a 6 factores sobre qué es lo que ocurre que una persona tenga migraña. La otra pregunta es, ¿la migraña es hereditaria? ¿Creen que la migraña se herede? ¿Creen que se traslade de generación en generación como la diabetes, como otras enfermedades, ¿no? Que, por decirlo así, el Alzheimer, ¿no? Y enfermedades así que se van hereditando, ¿no? Como el odio, la envidia, todos esos sentimientos en alguna parte de la vida son hereditarios, ¿sí? Porque está en el ADN de la persona, ¿no? Entonces, hay una técnica muy, muy interesante que se llama Theta Healing, y hay otras técnicas también más, ¿verdad? Cómo modificar tu ADN, cómo hablarle a tus células. De eso se trata mindfulness. Mindfulness prácticamente lo que nos invita es a estar en el aquí y ahora, y desde ahí, como plataforma, trabajar muchas técnicas que van ascendiendo, pero tener una base científica, una base neurológica, una base espiritual, una base emocional y una base física. 5 bases, ¿sí? Entonces, tú tienes tus bases bien fundamentadas, desde ahí puedes partir hacia donde tú quieras dirigirte, ¿sí? Ya sea, la técnica que tú quieras usar está excelente, ¿sí? Y siempre todo va compaginado con todo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí la otra pregunta es, ¿la migraña es...? Vamos a bajar el volumen aquí a esta circunstancia. ¿Es hereditaria? Bueno, ¿ustedes creen que la migraña sea hereditaria? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan?
Piensan que la migraña sea algo que se hereda, algo que las personas lo adquieren con el tiempo, o que simplemente surge a través de un golpe de cabeza o a través de algún trastorno psicológico, o a través de una interpretación, o a través de una creencia, o a través de algo invisible. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes opinan? Me gustaría que ustedes nos compartieran sus puntos de vista a los amigos que se estén integrando o a los que ya estén integrados. Compártenos sus puntos de vista. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que la migraña sea hereditaria? ¿Creen que la migraña sea algo normal? ¿Creen que la migraña sea algo patológico? O sea, que sea algo que surge de la nada, que surge desde nuestra niñez. ¿O ustedes qué opinan? ¿Verdad? Y bueno, pues quiero decirles, ¿hay alguna opinión sobre esto? Sobre la migraña, ¿creen que sea hereditaria? ¿Alguien que opine? Sí, no, tal vez, no lo sé, o a lo mejor, ¿qué opinan? A ver, algunos amigos que nos estén escribiendo por ahí. ¿Nadie todavía? Todo en calma. Ok, perfecto. Bueno, pues la migraña, te quiero hacer saber que la migraña sí es hereditaria. Hereditaria, ¿cómo? Voy a borrar esto. ¿Qué es la migraña? ¿Y la migraña es hereditaria? Pues sí, sí es hereditaria. Es hereditaria como muchas enfermedades más. Como, a ver, vamos a ver. Funciona aquí esto. A ver, aquí. Ok, aquí. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Que la migraña sea hereditaria? Pues aquí vamos a escribir que sí. Sí, la migraña es hereditaria como en cáncer. A ver, vamos a escribirlo aquí. A ver, como el cáncer, la diabetes, y etcétera, ¿no? Ok, sí, la migraña es hereditaria, sí, como el cáncer y la diabetes y etcétera, muchas enfermedades más, como enfermedades emocionales, podríamos hablar una de ellas, sería la ira. Podría ser el enojo, podría ser la frustración, podría ser la depresión, podría ser la tristeza, podría ser la impotencia, podría ser el desamor, podría ser. Pues cuando digo el desamor, eso me llama mucho la atención. Aquí sí lo podemos ver desde un punto biológico, ¿verdad? Hace algún tiempo estaba viendo ahí en el Facebook que alguien puso una imagen, ¿verdad? Y esa imagen decía, aparece una chica casándose con su pareja y de repente aparece la imagen de una señora ya mayor, la abuela, por decirlo así, y aparece y le dice, no te confíes de los hombres porque los hombres siempre tienden a ser traicioneros. Ahí se está heredando algo que se llama cáncer desde un punto de vista muy escondido, una emoción muy escondida debajo de esta palabra. Una palabra que quizás te haga resonancia, ¿no? Porque hay muchas personas que no saben de dónde se originan esas enfermedades, ¿no? Y realmente esas enfermedades se han ido evolucionando a través del tiempo, a través del crecimiento del ser humano, porque en la época del siglo XVIII, siglo XVII, no existía el cáncer, ¿no? Pero, ojo, en la época del siglo XVI, siglo XVII, en esas épocas sí existía la migraña, sí existía, y las técnicas que se usaban en aquella época eran técnicas verdaderamente escalofriantes, verdaderamente terroríficas, ¿no? Entonces, es así como podemos ver que la migraña sí es hereditaria, así como muchas emociones más, como la emoción de esta abuela, ¿no? Que le dijo a su nieta, no te confíes de los hombres porque los hombres son traicioneros, ¿no? Siempre tienden a traicionar a las personas y no tienen lealtad, ¿no? Entonces, desde ahí, esta joven está heredando una emoción, una experiencia, una interpretación
y un punto de vista desde la abuela, desde su experiencia de ella, ¿sí? Hay un comentario. Juanita Romero dice que el doctor le dijo que es hormonal. Ajá, sí, sí, es hormonal. Ahorita vamos para allá, vamos a hablar sobre... hay como aproximadamente 15 factores que hacen que la migraña se active. Aproximadamente 15 factores, pero hoy vamos a hablar de 5. Y vamos a echarle ganas para poder hablar de estos factores, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues sí, la migraña es hereditaria como el cáncer, como la diabetes, y todas estas enfermedades son mentales, ¿no? No las podemos ver, no las podemos ver físicamente, pero sabemos que existen en alguna parte de la vida y que alguna vez todos en la vida hemos experimentado un dolor de cabeza. Y quiero decirte por qué se dan los dolores de cabeza. El dolor de cabeza se da como cuando, por ejemplo, alguien se siente, cuando alguien está crudo, por decirlo así, ¿no? Lo llevamos un término así popular, ¿no? Como cuando alguien se echó una chévez y de repente, pues, se la pasó muy mal, se desveló, se puso hasta las chanclas y al otro día se despierta con una cruda, pero la cruda más fuerte es la moral, ¿no? Y la física, pues la cruda física se da porque el cerebelo, esta parte de acá de nuestra nuca, que vemos en la parte de atrás de nuestra nuca, almacena casi el 60-70% de agua de todo nuestro cuerpo, ¿eh? 60-70% de agua de todo nuestro cuerpo, casi, ¿ok? Es un aproximado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando el cuerpo está deshidratado, esta parte del cerebro, voy a dibujar aquí una U, así, para podernos darnos una idea, ¿verdad? Esta parte de aquí que vemos en esta bolita es nuestra nuca, ¿sí? Entonces, cuando una persona se fue de parranda, se puso hasta las chanclas, se tomó todas las botellas que pudo, y a lo mejor no fue un día, fueron varios días, no lo sé, ¿verdad? Bueno. Cuando esta persona llega, se desvela, se malpasa, no come y un montón de cosas, esta parte de aquí, esta parte de aquí del cerebro, que es la nuca, que es el cerebro reptiliano, lo que hace es que le manda, aquí como vemos esta parte de aquí, y esto, por decirlo así, esto es nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a pintar un muñequito aquí, un muñequito aquí, un muñequito aquí, un muñequito aquí, un ojo con dos ojitos y una carita. Esta parte de aquí del cerebro agarra y le manda todo el agua al cuerpo para protegerlo, para que no se deshidrate. Entonces, desde ese momento empiezan los dolores de cabeza. Es cuando empiezas a decir, en la torre, no aguanto la cabeza. Tengo un dolor que no me la acabo. Por eso es que, pues, te voy a decir un tip, que si de repente te vais de parranda, y pues también no es muy recomendable el exceso, ¿no? O sea, los abusos no son muy recomendables, pero si te vas a ir de parranda, yo te recomendaría que te echaras unos 10 vasos de agua antes de iniciar la parranda, porque así vas a amortiguar tu cerebro y lo vas a mantener hidratado y no vas a sufrir tan fuerte esos dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces, todo está claro aquí. A ver si alguien por ahí tiene una preguntita, un saludo. Vamos a ver quién está por ahí, a ver. Coméntanos. A ver quién está por ahí, por favor. Patricia. A ver, hola. Patricia Ángela González. Ah. ¿Quién más? Eleazar González. Ok, saludos. Freddy López. ¿Quién? Freddy López, okay. Juanita Romero. Ok, ¿quién más? Fernando Cejeda. Ok, ¿qué más? Lidia Redondo. Ay, saludos, Lidia. Juanita Romero, aquí es la que te puso el comentario de que el doctor fue el que le dijo que era hormonal. Ajá. Okay. Alberto Cruz. Y Alberto Cruz, muy bien. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Síntomas de la migraña. A mí se me hace muy interesante platicar de esta temática
porque muchas veces vemos a las personas que se comportan de una cierta forma y juzgamos, ¿no? Y tendemos a juzgar muy fácil, ¿no? O vemos a unas ciertas personas que hablan de esa otra forma o ven la vida tal vez como nosotros no la vemos y somos muy intolerantes, ¿no? Y muchas veces hasta los marcamos, ¿no? El nerdo, no sé qué tanto rollo, ¿no? Pero no sabemos realmente qué hay de fondo, ¿no? Entonces, y respeto los puntos de vista de cada persona, ¿verdad? Pero ese es mi punto de vista, ¿ok? Bueno, uno de los factores, síntomas de la migraña, punto número uno, náuseas. Náuseas. La persona puede tender a sentir náuseas, a sentir como que está embarazada, no importando si sea mujer o hombre, puede empezar a sentir algo que no entiende, pero empieza a sentir náuseas, ¿no? Ese es uno de los primeros síntomas. El otro síntoma sería vómito. 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 Tu cuerpo te lo hace saber antes de sufrir una catarsis, antes de sufrir un colapso. Tu cuerpo te empieza a decir, ¿sabes qué? Tengo ganas de ir al baño. Siento vómito, me siento muy mal, hazme caso. Sensibilidad a la luz. Sensibilidad a la luz. Y no significa que tengan que ser vampiros, ¿no? O que tengan que ser unos aislados, o que tengan que ser personas que no les gusta la luz. Simplemente es porque hay un efecto emocional, hay un efecto neuronal, hay un efecto psicológico, hay un efecto espiritual, ¿sí? Ya que se mueven varios factores, ¿no? Entonces, la sensibilidad a la luz es muy importante. Cuando la persona de repente te dice, ¿sabes qué? No quiero ver la luz por el día de hoy, y a lo mejor te vas a decir, pues, ¿qué onda? ¿Que está loco? ¿O ya se está volviendo vampiro? ¿O qué sé yo, no? Pero esto me recuerda a esta parte de aquí. Yo no sufro de migraña, pero sé lo que es sufrir esa parte. Hace mucho tiempo yo trabajé en un bar en Hollywood, ahí por la Sunset, en un bar muy, 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 muy exclusivo, por cierto. De ahí salía a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana. Me lamentaba desde 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana, viernes y sábado. Imagínate, no quería ver ni la luz del sol, porque si veía solamente un pequeño rayito de luz de sol, me ponía muy mal. Ya no podía dormir, ya no conciliaba el sueño. Entonces llegaba al otro día en la noche, pues llegaba muy mal, ¿no? Llegaba sin dormir y con dolores de cabeza y pasaban muchas cosas por mi mente, ¿no? Entonces eso es lo que pasa cuando hay la sensibilidad a la luz. Y bueno, pues también tiene que ver con esta parte del alma, ¿no? El alma es una dualidad, si entramos a este punto de vista. El alma es dual, ¿sí? El alma conoce la luz y la oscuridad, pero cuando el alma tiende a desviarse, tiende a irse del lado de la oscuridad o del lado de la luz. Pero por eso hay que siempre tener un balance en nuestras vidas, ¿sí? Y bueno, continuando con nuestra temática, ya escribimos los síntomas de la migraña, síntomas, náuseas, vómito, sensibilidad a la luz, dolores de cabeza, ¿verdad? Y esto de náuseas, vómito y sensibilidad a la luz, solo eso te está diciendo tu cerebro, te está advirtiendo de que va a haber un colapso, con permiso, va a haber un colapso y que te está diciendo, ¿sabes qué? Ponme atención porque vamos a tener un pequeño colapso, tu cuerpo es tan sabio, nuestro cuerpo es tan sabio, tan inteligente, tan bondadoso, que siempre nos dice lo que va a pasar antes de tiempo. Siempre nos advierte, siempre nos indica, siempre nos dice, ¿sabes qué? ¡Ey, Misael! O ¡ey, no sé, María! O ¡ey, Juan! O quien esté, ¿verdad? Siempre nos indica, ¿saben qué? Hay algo, está pasando, no está pasando algo bueno, ten cuidado, aguas, ¿no? Entonces, es muy importante ponerle atención a nuestro cuerpo. Bueno, vamos a platicar sobre cinco puntos de la migraña.
Bueno, aquí vamos a platicar sobre 5 puntos de la migraña. El primer punto, se dice que las estadísticas que de 5 años, de 5 años a los 45 años, bueno, de 5 años a 45 años es cuando la persona puede sufrir migraña. Más antes, no, ya es muy raro si sufre esa parte, ¿no? Con anterioridad, pues de 5 a 45 años, imagínate un bebé con migraña, ¿cómo sería esa vida? Imagínate un niño de 2 meses con dolores de cabeza. Sería terrible, ¿no? O imagínate un niño de 3 años, ¿no? Con dolores de cabeza insoportables, ¿no? Que no puede conciliar el sueño, que no puede conciliar la luz, que esté vomitando, que se vea la cabeza y que no sabe por qué, ¿sí? Pero se dice en estadísticas que la migraña empieza cuando la persona tiene 5 años a 45 años. ¿Y por qué? Porque los tendones del cuerpo no están tan desarrollados a esta edad. Y aquí está un punto muy importante. La edad más principal o más importante del ser humano es desde que empieza en el vientre de la mamá hasta los 5 a 6 años. Es cuando eso va a determinar lo que va a ser el niño en su vida. Va a determinar su carácter, va a determinar su forma de ver, va a determinar todo lo que es esa persona, ¿sí? Y bueno, pues ese es un dato muy interesante. Bueno, el punto número 2 es algo sobre el sistema. A ver, aquí vamos a escribir. Nervioso. La migraña tiene que ver con el sistema nervioso, sobre el sistema nervioso. Dentro de nuestro cerebro tenemos miles y millones de venas perfectamente delgadas que se mueven a través de nuestro cuerpo y cada una de ellas es completamente sensible. So, hay una cierta descarga, una cierta tensión en el cuerpo y igual en el cerebro cuando la persona empieza a sufrir estos efectos de la migraña, un dolor de cabeza insoportable, ¿no? Bueno, a nadie se le desea esto y quizás tú estés viviendo algún caso cercano o con algún familiar. Y ahorita vamos a hablar qué tiene que ver mindfulness o qué tiene que ver la meditación o qué tiene que ver con la atención plena, la migraña, ¿vale? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a escribir aquí, tengo mis notas. Abstinencia. 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 De cafeína. A ver. ¿Qué ustedes entienden sobre abstinencia de cafeína? ¿Qué tienes tú con la palabra abstinencia, Lupita, o algo, los amigos que están ahí? No tomar. Con la palabra bebidas, abstinencia. Abstinencia. Abstinencia, retenerse a no tomar cafeína. ¿No? Ah, ok. Aquí está un dato muy interesante que estuvimos investigando. En las personas que no toman cafeína, que no toman café, tienden a tener problemas con la migraña. El café, créanlo, parece algo de cierta forma apoya al sistema nervioso y crea una defensa, el café, ¿ok? Eso es un otro punto. Y bueno, el otro punto es al que estábamos hablando de esta Juanita, ¿no? ¿Sí era Juanita? De la hormona. Ajá. Sí, Juanita Romero. El cambio hormonal. El cambio de las hormonas, ¿no? Uh-huh. Juanita Romero fue la que... y las píldoras. Uh-huh. ¿O píldoras? ¿Qué tipo de píldoras? Anticonceptivas. ¿Qué? Okay. Bueno, aquí...
aquí el cambio hormonal es muy importante en una mujer que tiene a sufrir el aspecto de la migraña y o píldoras anticonceptivas. Si la persona está tomando píldoras anticonceptivas y tiene tendencia a tener problemas de migraña, porque hay diferentes tipos de migraña, no solamente hay una, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando desde un aspecto muy general, ¿sí? Pero las píldoras anticonceptivas hacen que provocan o que alteren el sistema nervioso y eso hace que lance una señal a nuestro reptiliano, a nuestra nuca, de lo que hemos hablado anteriormente, y hace que se active ese dolor y el cuerpo se tense y el cerebro empieza a tener descargas de electricidad anormales, ¿sí? Entonces, las pastillas anticonceptivas, y aquí me gustaría hacer una connotación, ya que la migraña no solamente se da en las mujeres, pero es el porcentaje más alto. Las mujeres tienden a tener el porcentaje más alto en migraña que el hombre. ¿Hay hombres que tienen migraña? Sí, pero no es tan alto el porcentaje como el de las mujeres, ya que el cerebro de la mujer es muy distinto al cerebro del hombre. Las funciones son las mismas, pero el cerebro es distinto. No es de que sean extraterrestres, ¿eh? No, simplemente es distinto, su mecanismo es muy distinto, y más adelante vamos a ver si hacemos una clase sobre esto, y la formalizamos, y te damos notas, te damos toda la información para que tú la tengas, y lo dejamos a un costo bien accesible, pero más adelante, ahorita vamos a tratar sobre este tema, ¿qué te parece? Y bueno, el punto número 5, el sueño, del cual estábamos hablando, ¿no? Anteriormente, el sueño es muy importante en el ser humano. Depende de tu calidad de sueño, depende de tu calidad de vida. Así de fácil. Si duermes bien, tienes una calidad de vida impresionante. Puedes hacer meditación, puedes correr, puedes hacer ejercicio, puedes tener una alimentación excelentemente balanceada, lo cual te felicito y es súper excelente. ¡Qué bueno! Pero si no tienes una fase de sueño, es muy difícil que tengas una vida de calidad. Tu sistema nervioso está muy alterado, te enojas muy fácil, te irritas muy fácil, no toleras muy fácil, estás muy alterado, estás muy nervioso. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso no ha descansado correctamente. Se nos ha dicho que solamente es suficiente dormir de 5 a 6 horas. Sí, es suficiente, pero lo correcto son 8 horas. ¿Por qué las otras 2 horas? Las otras 2 horas tienen que ver con nuestro aspecto espiritual. Sí, cuando dormimos 8 horas al día, somos personas con un sistema nervioso más balanceado y tenemos una vida espiritual mucho más elevada. De verdad. Y tanto tiene que ver la meditación, el hiking, diferentes temáticas que hagas, ¿no? Como el Tai Chi, vamos a practicarlo aquí más adelante, vamos a desarrollarlo, pequeñas técnicas de Tai Chi. Es una técnica de solamente, tiene que ver con nuestra concentración, ¿sí? El concentrarnos en el aquí y el ahora por un instante, ¿vale? Y bueno, estos son los 5 puntos de la migraña. ¿Podrías ver cómo vamos ahí en el YouTube, por favor? ¿Cuánto tiempo tenemos? 35 minutos. Ok, perfecto, gracias. Bueno, 5 puntos de la migraña. Primer punto, niños de 5 a 45 años tienden a tener problemas de migraña. Punto número 2, sobre el sistema nervioso. Tiene que ver con nuestro sistema nervioso, qué tan alterado está, cómo coincidíamos nuestro sueño. Bueno, punto número 3, abstinencia de la cafeína. Bueno, pues la cafeína nos puede apoyar a tener un soporte hacia la migraña. Y solamente son 5 puntos, pero en sí existen más de 15 puntos, imagínate. Vamos a dividirlo en dos secciones esta parte. Y bueno, punto número 4, el cambio hormonal. Es muy importante, si de repente tu esposa está teniendo un cambio hormonal y tiende a sufrir migraña, no la juzgues. Se va a volver súper intolerante, fastidiosa, enfadosa y todas esas cosas, ¿no? Pero hay que tener un poco de paciencia y simplemente, pues a veces lo mejor es, ¿sabes qué? Ahorita vengo,
voy a tomar aire, ¿no? Y a veces eso es lo mejor, ¿no? Pero bueno, y las píldoras anticonceptivas, cuando las personas toman píldoras anticonceptivas, eso hace que reaccione, el sistema nervioso se altere y eso suceda la migraña. El sueño, coincidía el sueño, un sueño adecuado siempre es correcto. Tener un nap, ¿verdad? Lo que le llaman en inglés, los 5 minutos de sueño en tu break, en tu lunch. Si te tomas 5 minutos para dormir, te vas a tu carro tranquila, tranquilo, y te duermes 5 minutos, créemelo, tu cuerpo te lo va a agradecer. O tal vez si no tienes 5 minutos, pues practica la respiración, practica mindfulness, ¿no? Y bueno, pues algún comentario por ahí, alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. A ver, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguna manita arriba? ¿Una carita? no sé, lo que ustedes digan. A ver quién está por ahí. Salúdanos a todos los que estén por ahí. Y también a los que se estén integrando en este momento vía Facebook Live y vía YouTube Live, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Prácticamente ya estamos llegando a nuestra recta final. Aquí vamos a dejar los 5 puntos de la migraña. No te lo voy a borrar. Pues si lo quieres apuntar por ahí y tenerlo como un punto de referencia, sería excelente. Solamente trabajamos 5 puntos, pero hay más de 15 puntos. La próxima semana, o la próxima vez, próximo domingo, vamos a estar hablando de la siguiente fase de la migraña. ¿Cuántos tipos de migrañas hay y cómo prevenirla? Pues una de esas cosas ya vimos, la cafeína nos puede apoyar, no tomar píldoras anticonceptivas, el dormir bien, el practicar ejercicio, practicar la meditación es muy importante. Yo he estado escuchando de personas que están empezando a meditar de 2 veces al día, pues está muy bien, qué bueno que lo hacen con ocasión para motivar a otros, como Ulises Ramos, como en el caso de Lupita, como en el caso de muchas personas más, ¿no? Que nos están ahí sintonizando y que están llevando a cabo esta nueva tendencia, ¿no? Y prácticamente mindfulness, te quiero hacer una pequeña connotación antes de continuar. Mindfulness no lo hace todo por ti. Tú tienes que poner todo de tu parte. Tú te tienes que comprometer con la persona más importante, que eres tú. Al final, a quien le importa no es al vecino. Tus hijos te podrán amar mucho, tu esposa te podrá amar mucho, tu pareja, tu cónyuge, pero al final nadie va a ver por ti mismo como tú mismo o tú misma. Al final el compromiso no es con el vecino, no es con nadie, simplemente el compromiso es contigo, con la persona más importante. Y quiero decirte eso, que necesitas un compromiso, comprometerte con la persona que eres tú. Cuando tú te comprometes contigo mismo o contigo misma, empiezan a haber grandes cambios y sin necesidad de decir qué es lo que estás haciendo. Las mismas personas van a darse cuenta y te van a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te veo tan feliz? ¿Por qué te veo tan tranquilo? ¿Por qué te veo tan tranquila? ¿Qué maquillaje estás usando? ¿Estás tomando alguna píldora para la juventud? No, nada de eso, simplemente estoy poniendo atención y me estoy comprometiendo con la persona más importante, que soy yo. Estoy practicando mindfulness, me estoy dando un tiempo de calidad. De eso se trata realmente. Mindfulness simplemente es un apoyo, es un coach, ¿no? Es alguien que te acompaña, ¿sí? Entonces realmente para mí es un gusto estar contigo platicando de esta temática, pero al final todo es persistencia, constancia. Va a haber veces donde no vas a querer ni levantarte o a veces te va a dar hueva, pero todo es una persistencia y constancia. Y te lo digo, ¿por qué? Porque a mí me pasa, ¿no? A todos nos pasa de alguna vez. Todos sufrimos de esa parte, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata mindfulness. Mindfulness se trata de que te comprometas contigo mismo, con la persona más importante. Y créemelo, no me voy a cansar de decírtelo hasta que te la creas y hasta que nos la creamos y que nuestras vidas cambien y que realmente somos una gran potencia. Solamente nos falta un empujoncito. Es todo, ¿vale? Y bueno, pues ya casi prácticamente estamos
por terminar nuestro programa del día de hoy. Quiero darte muchas gracias por tus likes, por compartir este programa, por estar ahí presente, por a los nuevos suscriptores en YouTube, por los amigos que están ahí en Facebook. Y bueno, pues todo el trabajo que estamos haciendo es para ustedes, que si nada de esto funciona, si ustedes no participan de ello. De verdad, nada de esto sería sin ustedes. Ustedes son las personas que nos motivan, ustedes son nuestra gasolina. Y apóyenos para seguir adelante, ¿vale? Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de relajación para relajar nuestro sistema nervioso. ¿Cómo estos ejercicios nos pueden apoyar para la migraña? La meditación. La meditación es un punto clave. La alimentación, el sueño, el tomar cafeína, no tomar químicos que nos puedan alterar, que nos puedan poner muy mal, más de lo que la persona puede estar, ¿sí? Puedes sobrellevar el caos, puedes de cierta forma aprender a tolerar el caos, y eso es lo que se viene hoy en día, la tolerancia al caos. Esa es la nueva tendencia que se viene hoy en día en neurociencia, en neurocoaching, en el coaching espiritual, en la psicología espiritual, en la psicología cognitiva, industrial, no sé, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a poner una pequeña música, si me permites. Vamos a buscar para hacer nuestro pequeño ejercicio de relajación. A ver, compártenos, pones una manita ahí. Escucha bien el sonido. ¿Le subimos o le bajamos? ¿Estamos bien el sonido? Ok. Bueno. ¿Qué pasó? Ok. Pues sé que mañana empieza el día lunes, ¿verdad? Pero el día lunes no tiene que ser los días más pesados, sino que tiene que ser los días como el domingo, o el sábado o el viernes, ¿no? Veámoslo así desde este punto de vista. Bueno, pues te hago la invitación a que te sientes, a que te relajes, a que te pongas en un lugar cómodo y a que, si tú eliges poner tu celular a un lado o tener tu celular contigo, está bien, lo que tú elijas es perfecto, está excelente. Bueno, te invito a que te sientes en una silla y casi en el filo de la silla, como en la mitad de la silla. Te invito a que te sientes en ese instante junto con nosotros, junto conmigo. Y te invito a que tomes una respiración consciente. Esto le llamamos respiración consciente, porque estás consciente de que estás respirando. Y quiero hacerte una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que estuviste consciente de tu respiración, de lo que estás respirando? Realmente, ¿cuándo ha sido la última vez que has estado consciente de lo que has respirado en este instante? Y bueno, te hago la invitación a que tomes una respiración junto conmigo. Inhales, sostengas el aire por un instante y exhales. Una vez más, toma la respiración consciente, sostén el aire y suéltalo con la boca. Una vez más, inhala el aire con la nariz, sosténlo y exhálalo. Y siente cómo tu cuerpo te lo agradece. Como esa tensión o todas esas circunstancias que esté pasando en este momento, se va relajando tu cuerpo y te lo va agradeciendo. Bueno, ahora te hago la invitación a que cierres tus ojos. Si quieres mantenerlos abiertos, está bien, no pasa nada. En este preciso momento te hago la invitación a que cierres tus ojos junto conmigo, o quitar los anteojos. Te invito
invito a que tomes tu respiración con tus manos relajadas. Cierra tus ojos. Inhala. Y exhala. Una vez más. Inhala suavemente, sin prisa. Inhala. Y exhala. Y no pongas tu mente en blanco, ni tiene que ver con nada de lo que estás pensando en este momento. Solamente tiene que ver con tu respiración y tu relajación hacia el sistema nervioso y oxigenar tu cerebro, tus pulmones, tu cuerpo. Inhala y exhala. Y cualquier pensamiento que esté pasando en este instante por tu mente o cualquier sensación que tu cuerpo esté sintiendo en este preciso momento, manteniendo tu respiración consciente, solamente quiero que observes esos pensamientos y esos sentimientos y esa inquietud de tu cuerpo. Solamente obsérvalos. No los juzgues ni los critiques, solamente sé un observador por un momento. Lentamente, así, en este estado de tranquilidad y de armonía y de paz mental, física, espiritual, emocional, psicológica. Cuando digo psicológica, desde tu alma. Así, manteniendo este estado y tu respiración, abriendo tus ojos y en silencio agradece cuatro cosas o cinco cosas en las que tú elijas sin pensarlo. En silencio agradece manteniendo tu respiración. Así, me despido contigo. No te digo un adiós, sino te digo un hasta luego. Y te doy las gracias. Dime. Bye.
Juanita Romero. Dice que si le manda saludos a Mireya, su hija. Ok. Que si le puedes mandar un saludo. Sí, claro que sí. Mireya, ya hace mucho tiempo que no nos vemos. Pues recuerdo que tenías cuando eras un adolescente, ¿no? Y vivías allá en Inglewood, ¿no? Recuerdo esos momentos increíbles, ¿no? Cuando íbamos a la iglesia, a Inglewood, y a la salida de la iglesia nos íbamos a comer todos en bola, ¿no? Y hacíamos nuestras bromas, ¿no? Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, Mireya. Ya eres ya una mujer, ¿verdad? Y me da mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo desde acá. Un fuerte abrazo para ti y también para ti, Juanita. Gracias. Gracias por estar aquí presente. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros. ¿Alguien más que quiera dar un punto de vista, una opinión? Hasta ahorita no hay otro comentario. Ok. Pues, ¿quién estuvo por ahí? A ver, coméntanos. Ya te digo, permíteme. Está Juanita. Ok, saludo, estuvo, Juanita. ¿Quién más? Estuvo Carmencita. Carmencita. ¿Quién? Clara Alonso. Ok, Clara. Marta Delgado. Marta Delgado. La nena. Clara es la nena, ¿eh? Clara, le decimos la nena porque es como mi hermana. Wow, estaban momentos muy, muy, muy complejos de mi vida, ¿verdad? Leticia, Dora Leticia. Ah, un saludo, ¿qué más? Estuvo Rogelio. Rogelio, Roger. Verónica, Rogero. Ok, Verónica, ok, saludos, Verónica. Lidia Redondo. Lidia Redondo, saludos. Fernando Cejeda. Fernando, saludos, ¿qué más por ahí? Freddy López. Freddy López, un fuerte abrazo, amigo. Saludos. Fueron los que estuvieron ahí en principio. Ok, bueno, y a todos los que se van agregando o que vayan viendo este video más adelante, desde aquí, desde Norwalk, California, te mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Y lo más importante de todo esto, que practiques este pequeño ejercicio de respiración que hemos practicado juntos, créemelo, te puede cambiar la vida. En un momento de alta tensión o a lo mejor en un momento de alta tranquilidad, si lo practicas en el día a día y te comprometes contigo mismo, con la persona más importante, cuando venga ese momento de mucha tensión, créemelo, vas a saber tolerarlo y vas a saber cómo manejarlo y vas a tomar una decisión muy, muy sabia. Pero lo más importante es que te comprometas contigo mismo, contigo misma, con la persona más importante. Gracias por todo. Esto fue Ser Tu Ser, te presentó Mindfulness. Mi nombre es Pizar García y para mí fue un honor estar contigo. Gracias en este domingo o en este lunes, el día que te dispongas a ver este programa. Nos vemos y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias, amigos. Hasta luego. Chao.